COCENFE Cantabria ha presentado el símbolo internacional de la discapacidad orgánica, una noticia en la que nos hacíamos eco ayer en el informativo de Popular Televisión y que hoy tengo a dos invitadas muy especiales en el programa. Marialina Fernández, muy buenos días, bienvenida. Hola. A Contigo Cantabria, y Lourdes Álvarez, muy buenos días. Hola, buenos días. Junto a vosotras vamos a hablar de este símbolo, vamos a hablar también de la enfermedad del lupus, de la problemática a la que os enfrentáis día a día los afectados por esta enfermedad, pero ¿cómo nace la idea de hacer este símbolo? Pues mira, es una reivindicación de las entidades estatales, asociaciones, federaciones de entidades con patologías orgánicas, de la discapacidad orgánica, porque la discapacidad orgánica no tenía un símbolo que la representara para hacer visible lo invisible. Uh-huh. Y entonces el año pasado se hizo un concurso público para poder elaborar un símbolo que representase esta discapacidad, y por eso se ha hecho, porque es una forma de hacer uh-huh. Visible lo invisible. ¿Qué entendemos por una discapacidad orgánica? Pues mira, una discapacidad orgánica es una pérdida de funcionalidad uh-huh. de algunos órganos, ya sea de forma congénita o adquirida. Pueden ser enfermedades renales, enfermedades del corazón, cualquier órgano se puede ver afectado por esta pérdida uh-huh. de funcionalidad. También las enfermedades autoinmunes, como puede ser el lupus, ¿sí? También enfermedades de la sangre, cualquier tipo de enfermedad que afecte a un órgano interno conlleva una discapacidad uh-huh. orgánica que son muy invisibles. Lourdes, en tu caso, ¿cuándo te diagnostican lupus? Bueno, a mí me diagnosticaron lupus hace como 39 años o así. La verdad que tuve suerte porque tuve un diagnóstico precoz, y por lo tanto he tenido el desarrollo de una enfermedad bastante controlada. Lo que sí es verdad es que estas enfermedades, si se ven, tienen la problemática, en el caso mío del lupus, de que te salgan manchas, alopecia, que crea rechazo uh-huh. social, baja autoestima, entonces a veces hasta tienes que estar dando explicaciones que tus manchas no son contagiosas, uh-huh. ¿no? Cara a un trabajo ante el público. Pero cuando tienes realmente los síntomas graves que provocan un gran impacto en tu salud, no se ven, es decir, no se ve el dolor continuo y crónico, la fatiga, el cansancio, es decir, y lo que te pasa que hasta en tu entorno más próximo les cuesta entender que te pueda costar tanto trabajo realizar tareas muy sencillas. Esta falta de conocimiento hace que es imposible que la sociedad tenga empatía para uh-huh. la problemática que nosotros padecemos. Entonces queremos, a través del símbolo, aglutinar que aunque el surgimiento de las patologías puede ser diferente, ¿sí? conlleva dificultades más o menos comunes, aglutinarlo para poder reivindicar también nuestros derechos. En tu caso, ¿cómo afecta en tu día a día, aunque señalas que diagnosticada hace 39, 40 años, un diagnóstico precoz, has tenido una enfermedad controlada, entre comillas, pero en tu día a día, para que nos hagamos una idea, y como señalabas, hay mucha gente que no se imagina lo que supone para mí hacer tareas sencillas, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿cómo afecta? Mira, el levantarse. Normalmente las personas que padecemos lupus tenemos un problema de entumecimiento uh-huh. total, es decir, que te tienes que levantar muy temprano hasta para ir a trabajar para poder también tomar tu dosis de cóctel diario de medicación, claro. que tienes que tener una disciplina muy seria, te tomas el café, te duchas para poner en actividad todo lo que es el aparato locomotor.
Otra de las cuestiones que para llevar una vida normal, sí, es que tenemos un tratamiento de continuas consultas médicas, continuos análisis, es decir, muchas veces depende también, cuando uno tiene una enfermedad autoinmune o una patología, se van asociando otras pequeñas que se, ajá, te van pegando, entonces te puede suponer estar 2 o 3 veces a la semana haciéndote analíticas, visitas médicas. Esto, cuando tú en la apariencia no se ve tu discapacidad, claro, crea hasta recelo en tus compañeros de trabajo. ¿Cómo puede ser que estés todo el día pidiendo permiso para ir al médico, ¿no?, para llevar adelante tu tratamiento, ¿no? Eso es un problema. Y otra cuestión es que, ¿hablas tú de los derechos? Así, por supuesto, hay que hablar, sí, de derechos. Vamos a hablar, Lina, de los derechos. Que, vale, sobre pues sobre el baremo de la discapacidad, claro, pues el baremo de la discapacidad hoy en día para es un baremo que está muy cerrado. Son preguntas muy concretas a las que tienes que responder. Para que te, sí, den el grado, para que, para el baremo de la discapacidad, ¿no?, para que te den el grado de discapacidad. Ajá, a las personas. Sí. Pues hoy en día no cumple con los derechos de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son preguntas muy cerradas, que no tienen en cuenta muchos síntomas, como pueda ser la fatiga. Uh-huh. Y pues mira, para ponerte un ejemplo, te levantas por la, sí, mañana y porque la fatiga, que es un síntoma que tenemos muchas enfermedades autoinmunes, y entonces por la mañana te puedes atar los botones de una camisa, pero a lo mejor al mediodía no, ya no te los puedes atar. Y entonces te vienen a valorar el grado de discapacidad y depende muchas del veces momento, de la persona, ¿no?, claro, que te venga a valorar, del momento en que te venga a valorar, y esto no, hay que cambiar ese baremo de valoración porque está, ya te digo, no cumple con, claro, los que derechos no se adapta, de la, ¿no?, convención. A todos los tipos de discapacidad. No tiene en cuenta lo que es el dolor crónico. Claro, tampoco. O esa fatiga, incluso, que muchas veces es que es difícil de mostrar, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que me llama la atención cuando he tenido brotes y he estado peor, es poder abrir los blisters de la medicación. Algo tan aparentemente sencillo, claro, y tan imprescindible para tu propia autonomía, claro, para tu propio autocuidado, ¿no? Entonces, el baremo lleva como 20 años sin revisarse. 20 años. Sin revisarse, y es que además no cumplen ni con el convenio de los derechos humanos sobre la edad y discapacidad, ¿no? Entonces, una reivindicación que tenemos en común, que es importante, que a ver si a través de este símbolo nos unimos, uh-huh, y tenemos más fuerza, ¿no, Lina? Sí, para luchar por eso, por los síntomas invisibles, claro, que no se tienen en cuenta a la hora de hacer la valoración del grado de discapacidad. ¿Hasta qué punto consideráis que estamos, porque me incluyo, la sociedad sensibilizada? Porque está claro que por un lado están los responsables de poder modificar todos estos trámites para facilitar la vida a todos los afectados, pero la sociedad, cuando presentáis iniciativas como es, por ejemplo, este símbolo, ¿creéis que estamos lo suficientemente sensibilizados o todavía estamos en lo típico de si un familiar mío no, o que no conocemos este tipo de discapacidades hasta que quizás las padezcamos o en primera persona o un familiar, por ejemplo? Yo creo que es lo que pasa, que hasta que no se vive en primera persona, la gente no se da cuenta de que la discapacidad orgánica existe. Por eso este símbolo que os comento, que va a ser de dominio público, cualquier persona física o jurídica con una discapacidad orgánica va a poder utilizar este símbolo, y que animamos a todas las personas que lo utilicen, y para dar a conocer que esta discapacidad existe y que son muchas personas que viven día a día con esta discapacidad. Además, un símbolo, ¿no?, que se ha presentado de manera simultánea en 41 ciudades de España, ¿no? Sí, se presentó ayer, miércoles 27,
en el movimiento asociativo de COCENFE a través de sus entidades estatales y COCENFES autonómicos, como es COCENFE Cantabria, y en 41 ciudades a las 12 se hizo la presentación de este símbolo. Me gustaría que, ya aprovechando la presencia vuestra aquí, hablar un poquito de esa labor que hacéis desde COCENFE Cantabria. Pues mira, COCENFE Cantabria es una federación formada por 20 entidades del mundo de la discapacidad física y orgánica. Trabajamos para las entidades y para las personas. Fundamentalmente, la accesibilidad universal, porque te voy a poner un ejemplo, una rampa y unas escaleras. La rampa, unos padres con un carrito de un bebé, una persona con una maleta, una persona mayor, una persona que se ha roto una pierna, o simplemente el 90% de las personas, tú te pones a mirar quién sube por un lado y quién sube por otro, y al final todo el mundo sube por la rampa. O sea, es la accesibilidad universal. Luego también trabajamos en sanidad, tenemos un servicio de intermediación laboral para que ponemos en contacto a personas y empresas para que lleguen a sus acuerdos, para ponerse a trabajar. Tenemos eso, fisioterapia, y tenemos comisiones, pues eso, de sanidad, para ponernos, porque somos 20 entidades que la cronicidad, trabajamos en cronicidad, porque somos enfermedades crónicas, que unas eran autoinmunes, unas somos orgánicas, otras somos físicas, otras somos orgánicas y físicas, y nos reunimos para, pues eso, por ejemplo, en la comisión de sanidad, para poner que tenemos muchas cosas en común. La cronicidad es muy importante y fundamental para, bueno, pues para reivindicar todas. Sin duda, cosas. Una maravillosa labor la que hacéis día a día desde COCENFE Cantabria. Muchísimas gracias a las dos. Nada, gracias, muchas a ti. Gracias por la invitación. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta.